están? Soy Dusman. Ah, no, mentira. Bueno, esta vez damos por inicio a una nueva sesión del canal. Bueno, no tan nueva, porque ahora me toca a mí, que es el ropero mágico de Splash. Hola, Dus. Saluda. ¿Qué mierda hago acá? Saluda. No sé ni qué estoy haciendo acá, ¿verdad? El ropero. Bueno. Resumiendo un poco las cosas, recién acabamos de volver de la aduana. Fuimos a buscar justamente un paquete que traía un par de cosas para mí, que esas se las voy a mostrar en diciembre. Y la mayoría eran artículos para Splash. El día de hoy vamos a hacer un unboxing especial de 3 latas de Pokémon, pero antes de eso, como una especie de aperitivo, Splash quiere hacer un unboxing de 3 artículos bastante importantes que tiene, que le llegaron a esta muchacha. Bueno, el primer artículo que me llegó, que hace tiempo que ando buscando, porque siempre de color negro estos mouse de la marca Razer. Y sinceramente cuando yo lo vi dije, no, tengo que tenerlo. Aparte una cosa, de paso, yo sustituía mi mouse y se lo daba a Dus, porque a Dus no le gusta tener mouse nuevo, no le gusta tener cosas de computadora. Cuanto más barato, mejor. Claro, una cosa así. Entonces el mouse mío antiguo lo va a heredar. Él se lo va a quedar. Lo va a heredar, ni que te hubieras muerto. Entonces dale. Vamos a proceder. Abre la caja. Mouse marca Razer, de color rosado, que acá en Uruguay no hay. Así que vamos a proceder. Procedemos al unboxing. Wow. Vos querías hacer el unboxing en vivo, así que ahora bancatela. Estamos nerviosos. Ay, a ver. Creo que sí, ¿no? Sí, no. Espera. Ay, abrió. Ya abrió, mujer. ¿Cuánto más quieres cortarlo con la trincheta? A ver. No, se está rompiendo la caja. Ahí está. Vamos a retirarlo. Uy, qué hermosura. Mira lo que es este mouse. Acá están. ¿Qué es eso? Los manuales. ¿Tantos manuales? Sí, tiene un pegotín que te agradece la marca Razer por haber ¿Cuánta comprado. Mierda tiene? Sí. For gamers, by gamers. Bien, para jugar over. Hasta el cordón es rosado. Todo qué asco. Rosado. Qué asco. Está re pesado también. Está buenísimo. Lo puedo olvidar. Dale. Todo rosado, aquí está el mouse. La presión. Por acá tenemos los cascos de Diva. Miren qué precioso que están. ¿Cascos? Se le dicen cascos, auriculares. Ah. De Diva, de Overwatch. Aguante Overwatch. Wow, facha. De la marca Razer. Facha. El Mecha. Uh-huh. Vamos a proceder a abrirlo. Todo rosadito. Facha asquerosa. ¡Ah! Lo que es. Mira la caja. Está todo colchonadito en la caja. Colchonado. Las cosillas a sacarlo. Los vas a tener que sacar para ponértelo. Sí. Ahí están los auriculares. Están preciosos. Son de goma las puntas. Son estas. De goma mejor. Uy, qué cómodo. Se ven blandos. Miren, colchonados. Tan preciosos. ¿Qué más trae? Trae todo un sobre acá. De... Es que Razer siempre hace eso. Ah. Y no trae nada. Me hubiese gustado que traiga más cosas. No trae. Los audífonos fachos. Son preciosos. Miren. Qué facho. Esto es tan innecesario. Es tan innecesario esto. Pero bueno, ahora se viene el platillo principal del show. Que habíamos dicho hace tiempo que íbamos a hacerlo. Hace un tiempo, Splash se había comprado justamente en la promoción de esto, este paquete de 3 tines, que eran los Evolution Celebration, creo que se llamaban, que son 3 tines conmemorativos de Leafeon, Glaceon y Sylveon. Cada uno de estos con un arte alternativo de las cartas que habían estado saliendo en las expansiones de Sol y Luna. Así
y a su vez traen 4 sobrecitos cada uno. Lo que vamos a hacer es ir abriendo cada una de las cajas y ver qué puntaje se saca cada uno de los CVs. O sea, ver cuál de los CVs es el mejor de los que nos tocaron. Y vamos a seguir haciendo el sistema de puntajes que hacíamos siempre. Es decir, las cartas holográficas y las reverse raras van a valer un punto. Las GX o las X o las Prisma van a valer 2 puntos. Las Full Art, tanto entrenador como Pokémon, van a valer 3 puntos. Y las Secret Rare van a valer 4 puntos. Así que vamos a ir abriendo. Splash me dejó abrir el de Glaceon. Y vamos a ir abriendo uno cada uno. Y vemos qué puntaje se saca cada uno de los Eevees. Si nos equivocamos a la hora de dar los puntajes y después aparecen marcados puntajes distintos, es porque me investigué y de repente una carta era más rara o una carta no era rara. Así que vamos a proceder primero con el de Leafeon. Vamos a ver el de Leafeon. A ver si Leafeon tiene su golpe. Cierran tanto. Sí, pero por lo menos evitan aulladuras. Tenemos. A la carta de Leafeon GX. Con su respectivo código, que no lo voy a mostrar. Vamos a ver. Ahí está, Leafeon. ¿Y qué sobres son los que trae? Yo ya ni me acuerdo qué sobres traía. Perdido. 4 sobres. Uno viejo. Así que trae un... Ah, los Leafeon. Roaring Skies. Crimson Invasion. Celestial Stone. Y 2 Celestial Stone. Bueno, así bien. Que... Anda de más viejo a más nuevo. Y vamos a ir viendo. ¿No? Comenzamos con Roaring Skies. ¿Esto es como es? Son 3. 2 y 2. Sí. Código que no lo voy a mostrar. Código blanco. Código blanco se tempo. 1, 2, 3. Y procedemos con Bainaku. Miau. Kaskun, Inkay, Voltor, Dragonair, Healing Scarf, un buen ítem, Togetic, Rainmail, Reverse. Ah, esta era la Reverse. Ah, esa es la Reverse. Reverse de Trainer's Mail. Esta es una común y un Unfeasant común. O sea, por ahora Roaring Skies no te dio ningún punto. Pasemos con Crimson Invasion. Ahora son 4. Porque en todos los sobres agregaron energías. Sí. Vamos, mujer, fuerza. Bueno, está. Ánimo. Código blanco. Se viene algo raro. Acá por lo menos una holográfica. 2, 3, 4. 1, 2. Vi algo raro. A ver qué te puede salir. Tenemos a Corphish. Starly. Skido. Weedle. Alolan Geodude. Energía psíquica. Azelgor. Staravia. Gladion. Oh, Reverse the Haunter. Esa es una común. Golem GX. Wow. Golem Alola GX. Ya partimos con 2 puntitos. Vamos bien, Leafeon. Leafeon ya te dio 2 puntitos. 2 puntitos. Y todavía quedan 2 sobres más. Vamos a organizar acá por debajo. Este es el código. Un chido dude. Golem Alola. Sí. Ya tenés 2 GX por ahora contando la Leafeon. Pero igual la Leafeon no te da puntos. No, no te da puntos porque ya pues, venía incluida. Ya es, por default. Bueno, vamos con los Celestial Storm, que esta es la penúltima expansión más reciente. La más reciente. Ahí esta está inspirada en Hoenn. Tranquila, amor. Otro código blanco. Vamos a ver con el código blanco. Esta vez tengo suerte. He tenido suerte. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vamos a ver qué sale.
tenemos a Larvitar, Wailmer, Bellsprout, Chinchou, Meditai, Psychica, Rainbow Brush, Apricorn Maker, Donphan. ¡No! ¡No! ¡Esta la quiero! ¡Esta la quiero! Hiker David. Y por último, un Heatran holográfico. No, dame Hiker David. Aguante Hiker David. Ya ligaste una carta. Hiker David holográfico. Eso es un puntito. Nos olvidamos de mostrar acá que le salió un Heatran holográfico, que es un puntito más. Así que por ahora, Leffion lleva 3 puntitos. Y vamos con el último sobre. Ay, perdón. Taca taca en la portada. Me lo sé que código verde. ¿Verdad? Me parece. A ver. Sí. Igual te puede salir una carta prisma. 1, 2, 3, 4, 1, 2, abajo, 3, 2. Vamos por. Lo máximo que puedes sacar acá son 2 puntitos. Tenemos a Skitty. Ratata de Lola. Torchic. Meditite. Chinchou. Energía eléctrica. Donphan. Vigoroth, Nuzleaf, Claydol, esta es rara. Claydol está rara. Sí, es un puntito. Y por último, y Deoxys. Por último Deoxys Defensa. Que así que serían Leffion, 4 puntitos. 4 puntos. Bien, bastante bien. Bastante bien. Bueno, ahora dos. Ahora vamos a ver si le traemos un poco de suerte a Splash. Voy a proceder a abrir la caja de Glaceon. Cabe aclarar que, exceptuando a Hiker David, todas las demás cartas le pertenecen a Splash. Obvio. Así que procedemos a abrir el tin. Uy, qué bonita que está. Tenemos aquí. Ojo, no pasamos al código, por favor. No, el código está acá. Y observen el Glaceon GX. Uy, qué bonita. Y son los mismos sobres. Creo que son. Que tenemos Roaring Skies, Crimson Invasion y los Celestial Sun. Son los mismos en los tres sobres. Así que vamos a partir con el más antiguo. Ya, les recordamos que Leffion tenía 4 puntos. Llegó a ser Leffion. 4 puntos. Vamos a ver qué le sacamos aquí a Splash. No, código. El código blanco. Blanco, sí. Igual no sé si acá depende de algo los códigos blancos. Uno. ¿Pegadas acá? No. Uno, dos, tres. Uno, dos. Y tenemos a Binacle. Bagon. Wampu. Pikachu. Voltor. White Lens. Dostox. Altaria. Deoxys, una rara. Esto ya es un puntito. Y un Dragonite Hollow. Son 2 puntitos. ¡Oh, qué bonita! Arrancamos bárbaro en este sobre. Esto yo la tengo, este Dragonite. Este Dragonite yo lo tengo. El Deoxys está hermoso. Está hermoso el Deoxys. 2 raras. ¿Dónde va a arrancar? 2 puntitos con Roaring Skies. Muy bien, Glaceon. Ya va casi la mitad de los puntos de Leffion. Vamos a ver si podemos igualarlo. Acá Crimson Invasion me dio un código verde. Ya, así que ya 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¿Qué Crimson Invasion puede salir el Prismas un, no. Un Brion. No, ya no. ¿No? Starshu, Ponkabus, Tufull, Geodude Alola, Cacnea, Energía de Acero, Diggersby, Countercatcher, Staravia. Pumkabu, Hollow y Mamoswine. Nada. Así que por ahora Glaceon lleva 2 puntitos. Partimos con otro Celestial Storm. Y es otro código verde. Como lo estoy viendo. Pero aquí puedes correr con la suerte de que salgan las cartas Prisma. Ojalá. 3, 4, 1, 2. Y tenemos a Beldum, Wailmer, Bellsprout, Wishmore, Larvitar, Energía de Agua, Minior, Volbeat, Pelipper, Reverse, otro Deoxys. Ya son 3 puntos. 2 Reverse de 2 Deoxys. De la forma pelea, ¿no? Esta es forma ataque, sí. Ay, la última. Y la última un Kartana. Así que tenemos un puntito más, son 3 puntos. ¿Podrá el cuarto sobre empatar o superar a Leffion? Leffion, vamos a Leffion.
Y sale un código blanco. Ojalá. Verde. ¿Verde? Me parece que verde. Lamentablemente verde. Estamos haciendo mala no suerte. No tuve suerte con Glaceon. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Puede salir una Prisma o otra Reverse rara. Así que si sale una Prisma, Glaceon supere a Leafeon. Meditite, Torchic, Patata Lola, Skitty, Seedot, Energía Hada, Gorbis, Sableye, el Enmascarado Royal y Electrike, que esta es común, y Regirock. Así que por ahora tenemos a Leafeon. Por ahora Leafeon tiene 4 puntitos, mientras que Glaceon tiene solamente 3. ¿Sylveon hará la diferencia? Bueno, el tercero del grupo, Sylveon, ahora Splash va a proceder, espérate que ahí está. Junto a Espion y mi favorito, y Vaporeon. Vamos a proceder a abrir el team. Así ya está, bien. Me los gusta porque el arte tiene los tres. Tan re bueno. Evolution y ahora se viene Vaporeon, Jolteon y eso está bueno. En la expansión del año que viene. Esa sin duda la voy a tener. Vaporeon, Jolteon y Florion GX. Y está Eevee GX. Y allá también está el otro arte. Yo tengo uno. Tenemos a Sylveon. Yo tengo otro arte. Este es un arte alternativo, sí. Yo tengo. Después voy a mostrar mi colección de cartas. En otro video. Que tengo el arte. Ahí está el código de los leyes. Códigos. Vamos a ver si Sylveon tiene eso. Y tenemos los sobres. Que son los mismos. Roaring Skies. Crimson Invasion y dos Celestial Storm. Así que procedemos. Veamos esta vez si Sylveon supera a Leafeon. No, Francesco maldito. Código blanco. Código blanco. 2, 3. 1, 2. Y veamos qué nos trae. Maldito Francesco. Tenemos Execute. Togepi. Inkay. Wingull. Jaulucha, Tranquil, Gliscor, Rayquaza Spirit Link y Campo del Cielo, Reverse y Talonflame, común, ¿no? Sí, común. Así que por ahora no hay puntitos. Empezamos mal, Sylveon. La vez pasada también, con el otro empezaste mal. No, porque los sobres de las expansiones viejas, así sea blanco, no significa nada. Se abren más fácil las viejas que las nuevas. Las viejas están muy selladas. Y bueno, mejor. Mierda, fuerza. Tenemos un código blanco. Blanco. Bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Veamos qué sale. Tenemos a Shellos. Deino, Geodude Alola, Remoraid, Aron, Energía Hada, Staravia, Memoria Psíquica, Selgor, Reverse de Gorgeist, esta es una rara, un punto, y tenemos un Gyarados GX. Así que contando la rara, son 3 puntos. Sí. Por ahora, Sylveon ya en 2 sobres tiene 3 puntos. Ahora igualó a Glaceon. Vamos con Celestial Storm. A ver qué puede salir. Código verde. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Igual puede salir una Prisma. Fampi. Clamper. Seedot. Meditite. Wingull. Energía psíquica. El aguante. Evolalure, Oricorio, un Exploud, es una rara, ya son 4 puntos, y un Swampert, así que ya son 4 puntitos. Y por último, tenemos a la última. Ahora están empatados, Sylveon y Leafeon están empatados, y Glaceon va perdiendo. Código blanco. Oh, sale un código blanco. Creo que vi algo. Sale un código blanco. 4, 1, 2. ¿Será magia de último sobre? Ojalá. Ya, Baltoy, Bagon, Sneasel, Onix, Torchic, Psíquica, Weeping Bell, Friendball, Milot, Mobile, la Reverse de Shoppet y... ¡Oh!
Rayquaza GX. De esta expansión, es la mejor, es la más competitiva esta. Gracias. De esta expansión es la más competitiva. Y ganó por un punto, es decir, quedamos en una escalera. Tenemos a Lefion. Aquí voy a sacar las tapas, así los muestro. Splash está que no puede más. Entonces quedamos en Lefion, quedó con 4 puntitos, quedando en segundo puesto. Glaceon, lamentablemente en tercer puesto, con solo 3 puntitos. Y Sylveon, que ganó a último momento con 5 puntitos. Y con esta toma nos despedimos. Yo soy Dusman. Yo soy Pinkalis. Y les decimos... Aguante Hiker David.